tardes, saludos de viernes desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Gracias a los colegas de la revista En Tiempo Real por las alianzas para posicionar el quehacer artístico y cultural de la isla desde este streaming Cuba. Hoy estaremos dialogando con Agustín Pérez González, vicepresidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, a propósito del 20 aniversario de esta institución. También tendremos un invitado especial y se trata del periodista Pedro de la Hoz, presidente de la Comisión José Antonio Aponte de la UNIAC, a propósito de conmemorarse mañana el 202 aniversario de la sublevación de Aponte, este cubano, el primero que luchó en Cuba por el abolicionismo. También, por supuesto, estaremos conversando sobre el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, la 14 Bienal de La Habana y la Feria Internacional del Libro Cuba 2022, que prácticamente esté a las puertas. Acompáñanos. Significa precisamente más cultura y más arte. San Remo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido Festival de la Canción Italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba del 5 al 10 de abril próximo en La Habana. Y desde las páginas del periódico Cubarte, órgano oficial de prensa del Ministerio de Cultura de Cuba, le damos algunas informaciones sobre el Festival Internacional en San Remo Music Awards 2022, que ya es una realidad en la capital cubana y que anoche precisamente tuvo su segunda gala, donde estuvo dedicada a los duetos. Desde las páginas de nuestro periódico, Noche de Duetos en el San Remo Music Awards, en esta segunda noche del concurso de interpretación, pues estuvieron regalando la música los jóvenes talentosos que asistieron a esta sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Hoy tendrá lugar la tercera noche en concurso del San Remo Music Awards 2022, un festival que propicia el intercambio artístico y cultural entre las naciones de Cuba e Italia y también otras regiones del mundo con artistas que nos acompañan. Prima di tutto, ciao, sono Rossella e è stata la mia prima volta qui a Cuba. Per me era una grande emozione già sapere di venire in questa bellissima isola. Qui si respira l'aria della musica e si respira l'aria della cultura, della vita del popolo e questo si è visto anche nelle prove con la band. Sono molto bravi, ci hanno messo a nostro agio e per me è stato tutto molto bello. Riesci? Ante todo me llamo Rossella, è un placer aquí estar en Cuba y es muy emocionante porque en este país se respira la música por todos lados. Y es mi primera vez y esto me tiene muy emocionada y lo comprobé hoy haciendo las pruebas con mi equipo y nada, estoy muy emocionada de estar acá. Vi invito al concerto di sabato per festeggiare tutti insieme la musica, la passione, l'Italia e Cuba. Los invito a todos el próximo sábado a mi concierto para celebrar juntos la pasión de la música de Cuba e Italia. Un verdadero privilegio tener la oportunidad en este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba de estos criterios, como ha sido el caso de Rossella Citiella, artista italiana que nos acompaña en este Festival Internacional San Remo Music Awards. A propósito, le ofrecemos también la programación para que usted conozca a dónde puede asistir.
Comunitario en Cuba es una prioridad a lo largo y ancho de la isla. Se cumplen 20 años de la creación del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Precisamente desde el tuit de esta institución se celebra este aniversario y a continuación tendremos la posibilidad de dialogar con Agustín Adrián Pérez González, quien es el vicepresidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura, a propósito de la misión de este espacio y también de las actividades que se generan para celebrar este 20 aniversario. Lo que a mí me dejó todavía impresionada e impregnada fue el conocimiento de la cultura. Y llegué a la convicción de si no conocía mi cultura, es como conocer la historia, no podía llevar el futuro. He conocido a las personas más lindas y más entregadas, sin casi remuneración, a la sostenibilidad de esa cultura. Y a mí me hizo cambiar la concepción del mundo, la concepción de la cultura. Comprendí realmente lo que era la identidad. No era ya de conceptos, de libros o de científicos o de especialistas, sino encontré mis raíces en este ámbito, en esta institución. Consejo Nacional de Casas de Cultura. 20 años al servicio de la cultura comunitaria. Y ya en el set de entrevista de este Streaming Cuba hablamos sobre el 20 aniversario del Consejo Nacional de Casas de Cultura. 20 años al servicio del pueblo, llevando el arte y la cultura a la comunidad. Recibo entonces a Agustín Adrián Pérez González, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Belkis. Qué placer. Gracias por la invitación. Gracias. Qué placer que nos acompañes y que estés con nosotros acá en vivo para dialogarnos sobre todo lo que se está generando ya a partir de hoy mismo para celebrar este 20 aniversario del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Así es. Hemos pensado desde el Consejo Nacional de Casas de Cultura cómo manejar precisamente, cómo celebrar los 20 años de la constitución de nuestra institución como tal, bajo ese nombre. Una institución que tuvo sus antecedentes en el año 1991, atendiendo todo lo que es la cultura comunitaria como centro nacional para la cultura comunitaria, que además con la constitución del Ministerio de Cultura tuvo sus primeros atisbos con el Departamento de Artistas Aficionados y que bueno, en el año 2002 se decide, ¿no?, por el entonces ministro Abel Prieto, con la concurrencia de un grupo de especialistas, de expertos y el actual viceministro Fernando Rojas, en aquel momento director del Centro Nacional de Cultura Comunitaria, pues precisamente constituir el Consejo Nacional de Casas de Cultura. En primer lugar, para ponderar el papel propio de la institución. En segundo lugar, para reforzar esa misión encargada de asesorar o de dirigir la labor de asesoramiento técnica metodológica al fortalecimiento de los procesos identitarios, la formación de público y el movimiento de artistas aficionados en el trabajo cultural comunitario. Bueno, coméntanos entonces, Agustín, ¿cómo se están festejando estos 20 años? Hoy, 8 de abril, con la inauguración de la exposición en la sede del Consejo Nacional de Casas de Cultura, en la Galería Callejo, de la Expo Collage desde adentro, con una visión de la labor que hoy vienen desarrollando nuestros profesores instructores de arte, artesanos populares, artistas aficionados, miembros de colectivos plásticos categorizados y que, bueno, estará durante 3 meses expuesta en la sede del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Eso es un detalle, es decir, las acciones o las actividades que estaremos desarrollando para agasajar este 20 aniversario, todas se desarrollarán en nuestra sede, en la sede que está ubicada en la calle Quinta, entre C y D, en el Vedado Capitalino. Allí se estarán desarrollando estas actividades que tendrán continuidad justamente el día 11 con el lanzamiento, la presentación del libro Yo conocí a Fidel, a cargo de Wilmer Rodríguez Fernández, destacado periodista nuestro, investigador de nuestro país, prestigioso, el día 12.
en horarios del mediodía a la tarde, en el patio del Consejo Nacional de Casas de Cultura, con la realización de una descarga de pies forzados a cargo del proyecto de la Litura Oana, es decir, un grupo de repentistas, de jóvenes y adolescentes que se desarrollan, abordan el verso improvisado como como esencia de la creación artística en su trabajo, pues harán una descarga de pies forzados en torno a la labor de las casas de cultura, del sistema de casas de cultura y propiamente a la labor del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Continuamos el día 13, también en horarios de la tarde, en el patio del Consejo Nacional de Casas de Cultura, con un espacio que pretendemos se mantenga habitual dentro de la programación de la institución, que es un encuentro de boleristas, portadores y artistas aficionados del género del bolero, recientemente declarado Patrimonio de la Nación en la parte inmaterial. Estamos cerrando la jornada del día 19 con la celebración del panel o la realización del panel 20 años al servicio de la cultura comunitaria. Estamos invitando a cada una de estas actividades y específicamente al panel a fundadores del Consejo Nacional de Casas de Cultura, personas que durante más de 10 o 20 años han permanecido en el trabajo de nuestra institución. Y este panel estará a cargo de Fernando Rojas, hoy viceministro de Cultura, te comentaba anteriormente, la persona que conducía los destinos de nuestra institución en aquel momento en que se decide consolidarse como Consejo Nacional de la Cultura, y tendrá la intervención de Rosana Castro Peguero y Margarita Mejuto Fornos, hoy metodólogas integrales del Consejo Nacional de Casas de Cultura y que tuvieron un papel destacado en la elaboración de aquella propuesta que se presentó a la dirección del Ministerio de Cultura y del país, justamente para que el 18 de abril del año 2002, por resolución del entonces ministro Abel Prieto Jiménez, quedara constituido el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Bueno, pues es un verdadero privilegio esta invitación, que es de lujo, que es también una especie de homenaje a los hacedores de la cultura comunitaria. Así es. A los protagonistas que se desempeñan en estos procesos, al comandante Además. Fidel Castro, promotor y gestor, junto con un grupo de intelectuales importantes de nuestra política cultural cubana, pero sobre todo al pueblo, que es el verdadero, digamos, protagonista de todo esto y para el cual trabajamos desde el arte y la cultura cubana. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, invitar a todo el pueblo de La Habana, al pueblo capitalino, de las comunidades del Vedado, que se acerquen a la sede de nuestra institución, que además hemos diseñado y hemos pensado este programa de actividades justamente para mostrarle al pueblo cuánto ha sido y cuánto ha aportado nuestra institución durante estos 20 años y anteriormente como Centro Nacional de Cultura Comunitaria al desarrollo de la cultura cubana en general. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín. Y ya usted sabe, está cumpliendo 20 años el Consejo Nacional de Casas de Cultura. Usted continúa con nosotros en este Streaming Cuba. Listo. Listo, Calisto. Muy bien. Oh. El hecho de que me hayan otorgado el premio de Ciencias Sociales realmente para mí fue una sorpresa. Yo soy economista y creo que es el primer economista que recibe este premio. Algunos compañeros me han dicho que, bueno, que es por mi inclinación a la historia, por mi inclinación a analizar los problemas sociales unidos con los problemas de la economía. Y creo que esa es la explicación. Realmente me siento muy halagado, ¿no? En esta Feria del Libro pienso que vamos a alentar a la lectura, que es tan importante entre los jóvenes sobre todo, para que conozcan la historia, para que conozcan la economía cubana y podrán en este sentido disfrutar de algunos libros míos que estarán sin duda presentes en la feria, y también algunas actividades donde podrán compartir con alguna experiencia, algunas cuestiones que pueden ser de interés para todos en este evento, que es el evento cultural más importante del país por su masividad y por lo que trata precisamente. De marzo de 1812, levantamiento antiesclavista de José Antonio Aponte. Y a las puertas de conmemorarse el 210 aniversario del asesinato de José Antonio Aponte y sus compañeros, el cubano que marca de alguna manera los primeros atisbos de la lucha contra la racialidad y la esclavitud, recibimos en nuestro Streaming Cuba a Pedro de la Hoz, quien es presidente de la Comisión José Antonio Aponte de la UNIAC. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a ti y a los amigos televidentes.
Pedro, ayer justamente se coloca también la primera piedra a un monumento que es un homenaje a José Antonio Aponte. Seguimos desde nuestro Ministerio de Cultura un programa que tiene que ver también con el propósito de los cubanos y cubanas hacia la eliminación del racismo. Coméntenos cómo se asumen todas estas directrices desde la Comisión José Antonio Aponte. Bueno, debo decir en primer lugar que el regreso a Aponte, que es como se va a llamar el monumento que se levantará ahí en el mismo límite entre las provincias de La Habana y Mayabeque por el litoral norte, el regreso a Aponte, o para decirlo mejor, Aponte está regresando con la memoria histórica, con el programa para reivindicar la memoria de los africanos, africanas y los descendientes africanos y africanas han hecho a nuestra historia y a nuestro legado cultural. Aponte no solo fue el precursor de las luchas abolicionistas en Cuba, sino que entendió que el abolicionismo sin independencia era imposible. Por tanto, es también precursor de la independencia de Cuba. Fue una conspiración nacional, fue la primera conspiración nacional en 1812 que trató de articular las luchas contra la esclavitud con las luchas por la independencia de Cuba, en una época en que todavía la nación cubana no había fraguado, por eso es un adelantado, un precursor, y era, su ejemplo fue tan negativo para las autoridades coloniales de la época y para los poderes fácticos de entonces y de después, que había una frase que se decía comúnmente en muchos lugares: si a un negro, un mulato era, o un negro, una negra, una mulata eran eran gente mala, era gente que no, que socialmente eran inadmitidos, se le decía fulano, fulana, es más mala que Aponte. Fíjense ustedes hasta qué la dimensión esa de racismo visceral y de menoscabo de la dignidad humana a propósito de una gente que se merece en todo, de una personalidad que merece todo nuestro respeto y que merece estar en el imaginario popular cubano como uno de nuestros grandes héroes, como él, junto con él, con todo, como uno de los héroes que tiene que ver con nuestra épica cotidiana, con nuestra razón de ser, con nuestra identidad. Lo de ayer te comento que es la primera piedra de un monumento que va a ser levantado en ese lugar que dije ahí, en el litoral norte. La escultura tendrá más de 10 metros de altura. Se está fundiendo en este mismo momento. Hoy viernes se debe terminar de fundir en San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Es una obra del maestro Alberto Lescay Merencio, que tiene también que ver con su gran monumento al Cimarrón, que se puede divisar en las inmediaciones del Cobre en Santiago de Cuba. Y esta justamente le titula El regreso de Aponte, porque es Aponte con las manos levantadas y la cabeza puesta en alto para que nunca lo olvidemos. Otro dato interesante: ¿por qué también la cabeza de Aponte es un símbolo? Porque trataron de destruir todo vestigio del hecho heroico de Aponte. Aponte fue ahorcado y él y 5 de sus compañeros decapitados y exhibidos en jaulas, donde hoy aquí en La Habana se encuentra en la intersección de las calles Avenida Salvador Allende, antes Carlos III, y la calzada de Velascoaín, que era una de las entradas a La Habana de la época. Eso de cortar la cabeza y exhibirla hasta que se pudriera la cabeza en el camino, eso es un acto de escarnio que, más que contra Aponte, habla mal de las autoridades de la época, habla mal de los racistas de la época, habla mal del poder colonial, y es algo que no podemos olvidar. Es por eso que levantamos la cabeza de Aponte en este aniversario y que esto se inserta dentro de la memoria, de los planes por reivindicar la memoria histórica de la oficina del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, cuya oficina coordinadora está encabezada justamente por el Ministerio de Cultura. ¿En qué medida esos valores de Aponte, que también fue una figura polémica y usted también lo indicaba en su discurso, nosotros como cubanos y cubanas podemos darle continuidad? La mejor manera de dar continuidad a la semilla, para que germine la semilla sembrada por Aponte y sus compañeros que fueron ejecutados en Camagüey, en el Puerto Príncipe, en la región central del país y aquí en La Habana, la mejor manera es
aspirando a consagrar, a integrar el verdadero color cubano. Esa frase que dice, que dijo Guillén, que avisoró Guillén al final de la tercera década del pasado siglo, no es una utopía, tiene que ser una realidad. Si somos mestizos genéticamente, porque aquí en Cuba realmente se cumple que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, pero incluso de indoamericanos, de los indoamericanos también. Si somos, por eso digo, una población genéticamente mestiza, tenemos que serlo culturalmente y socialmente mucho más. Tenemos que eliminar todo vestigio de discriminación y de racismo. Tenemos que asumirnos el cubano en la plenitud de su unidad, donde no haya diferencias por el color de la piel, donde no haya brechas de equidad por el color de la piel, donde tampoco haya brechas de equidad producto del género, porque el hombre y la mujer tienen que ser verdaderamente iguales. Si asumimos todo esto, es la mejor manera de hacer, de honrar a Ponte, de que germine esa semilla y de que sepamos de que en el futuro su gesto nunca fue en vano. Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro de la Hoz por estar con nosotros, presidente de la Comisión José Antonio Aponte, y gracias también por el privilegio que nos da desde este Streaming Cuba de sumarnos a este homenaje a José Antonio Aponte, también desde el arte y la cultura cubana. Gracias. Y continúe usted con nosotros en este Streaming Cuba. La Comisión Aponte, heredera en cierto sentido del color cubano, es una organización que se propone de alguna manera lograr la visión para la gran mayoría de nuestro país de los problemas que tenemos todos en una sociedad en la que todavía sobrevive el prejuicio racial, y tratar de hacerlo visibles en los medios televisivos, en los medios sociales, en todo lo que de alguna manera nos ayude a ser mejores como cubanos. Y seguimos en este Streaming Cuba recorriendo el quehacer artístico y cultural de la isla. Desde las páginas de Facebook del Festival de Trovadores Longina, la información de todo lo que usted puede hallar en esta 16 edición del Encuentro de Trovadores que sucede en Santa Clara. Encuentro de Trovadores en Longina, y gracias a nuestras plataformas virtuales, recibo en vivo a Jenny Turiño, quien es trovadora y además está al frente del Festival de Trovadores en Longina. Adelante, Jenny. Santa, bellísima Santa, con la claridad que te da la esperanza. Muy buenas tardes, Belkis. Otra vez estoy aquí informándote de lo que sucedió ayer en el Festival Longina. Bueno, como todos sabemos, el Longina siempre tiene su magia, y llegaron muchísimos invitados que estaban previstos para el festival, y llegaron muchos otros que no estaban previstos, pero que siempre tienen sus puertas abiertas para el festival. Luego tuvimos el concierto de Miguel Ángel de la Rosa, que tuvo muchísimos invitados en la Galería del Mejunje, del Centro Cultural del Mejunje, que abre sus puertas también para el Longina, donde se inauguró la exposición del artista plástico Alejandro Cuervo. Y a las 9 de la noche tuvimos el concierto de Yair Morozco, orgullo de Santa Clara, orgullo de la Trovuntivitis, que inauguró el festival con su concierto Amazonas. Es
Muchas gracias, Berky, por esta transmisión. Nos vemos mañana y seguiremos informando aquí desde Santa Clara, la ciudad canción. Gracias a Jenny Turiño por estas informaciones relacionadas con todo lo que acontece en Santa Clara con la 16 edición del Encuentro de Trovadores Longina. Usted continúa con nosotros en este Streaming Cuba. Palabras a los intelectuales es una prueba de cómo funciona el diálogo verdadero. Con el oído atento a las voces inconformes o disonantes y la palabra dispuesta a responder, pero no para vencer, sino para aprender, aceptar, convencer, sin prepotencia y sin soberbias estériles. Brazo abierto, ¿no? Como un mar que nos rodea, ¿no? Yo creo que la Bienal siempre ha sido polémica desde sus inicios hasta ahora, ¿no? La Bienal siempre es difícil, fue difícil siempre, y creo que esa dificultad que ha tenido siempre la Bienal es para mí lo estimulante, y entonces yo creo que hay que seguir para adelante y la Bienal tiene que ser, porque es un logro de los cubanos y de todos los artistas y de toda la cultura del país, y hay que defender la parte de nuestras raíces, ¿no? Que son las que se unen, porque la Bienal es como especie de un encuentro hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Finales de nuestro Streaming Cuba, como cada tarde, le invitamos a que justo cuando termine esta transmisión en vivo, usted puede disfrutar del concierto online Estamos Contigo, en esta oportunidad con Yacek Manzano. Le recuerdo que usted también puede vernos, además de por nuestra página de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, por la plataforma PICTA. También aprovecho en este minuto para invitarle a esta noche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional al Festival Internacional San Remo Music Awards 2022 y también a los conciertos que como acciones colaterales tendrán lugar como parte de este evento artístico y cultural. Precisamente nos despedimos con un fragmento de lo que aconteció anoche en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional como parte del Festival Internacional San Remo Music Awards. Hasta entonces. Acompañada por una de las voces de la música campesina cubana, María Victoria, y él es Aníbal.